Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más al Primetime Canal TIC, el programa en el que abordamos diversos temas relacionados con la tecnología, la innovación, el emprendizaje e incluida la formación. Hoy, por ejemplo, vamos a cambiar los temas que hemos estado tratando durante las últimas semanas, en los cuales nos hemos acercado un poco más a las aplicaciones para móviles, y hoy, en cambio, vamos a hablar más de la construcción y de la salud. Concretamente, en la primera parte vamos a tener a unos invitados que proceden de Tecnalia, y también en la segunda, bueno, pues tendremos a alguien de traumatología para explicarnos todos los avances que se están haciendo en este área. Vamos a comenzar, si os parece, ya con los invitados que los tenemos ya listos para que nos cuenten qué es lo que están haciendo en sus divisiones, en sus respectivas divisiones. Vamos a presentarles y a mi derecha tenemos al director de la División de Construcción de Tecnalia, a Javier Urreta. Bienvenido a Ongi Etorri. Bueno, y a mi izquierda que tenemos a Ignacio Manzanares, director de la División de Salud. Ongi Etorri también, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, y con muchísimas ganas de hablar ya con vosotros y comentar algunos de los proyectos. Por cierto, han estado también otros invitados de Tecnalia, así que vamos a abordar ya directamente qué es lo que hacen estas áreas. Vamos a empezar, por ejemplo, contigo, Javier, que nos cuentes qué es lo que hacéis desde la División de Construcción. En la División de Construcción llevamos más de 50 años trabajando fundamentalmente en desarrollar servicios y desarrollar proyectos para toda la cadena de valor del sector de la construcción, tanto para fabricantes de materiales, para cementeros, para fabricantes de productos, para empresas de ingeniería y para constructores. En general, el conjunto de 250 personas que trabajamos para este sector queremos de alguna forma mejorar la competitividad de las empresas con las cuales estamos trabajando. Bueno, y con respecto a Ignacio, ¿qué es lo que, de qué se encarga esta división? Bueno, nosotros estamos muy centrados en hacer proyectos de innovación, proyectos alrededor de la investigación y el desarrollo para dar salida y para dar solución a diversos problemas que tiene el ámbito de la salud y con una clara vocación de transformar estos proyectos en productos reales en el mercado mediante acuerdos con empresas y para beneficio de la sociedad. Bueno, estas divisiones, aunque sean diferentes, también están relacionadas de alguna manera, ¿no? Pregunto. Hombre, de alguna forma todos estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por una parte, bajo un punto de vista de la mejora de la salud, y por otra parte, para mejorar el bienestar en aquel bien que todos necesitamos a lo largo de nuestra vida útil, que son los edificios, las infraestructuras, etcétera. Al final, nuestra vocación final va a ser ayudar a las empresas para que den servicio a los ciudadanos en estas necesidades tan básicas que tenemos. Bueno, si os parece, vamos a entrar ya en materia, vamos a comentar algunos de los proyectos que realizan, bueno, pues desde sus divisiones. Vamos a empezar hablando con los temas de la construcción y concretamente queremos saber qué es Cubic. Cubic es una instalación experimental en la cual le hemos invertido más de 2 millones de euros, que viene a ser un edificio a escala real, que tiene una superficie aproximadamente de unos 500 metros cuadrados y que permite experimentar, no tanto ya a nivel de laboratorio, sino prácticamente a nivel de edificio, cuál va a ser el comportamiento de los materiales, los productos, los temas de geotermia, los temas de instalaciones, siempre buscando que las empresas de nuestro entorno sean capaces de desarrollar nuevos productos para poderlos vender en el mercado. Es un edificio además singular y único, ¿verdad? Único. Estamos a nivel mundial en este aspecto, estamos en una red internacional de desarrollo de edificios experimentales y es realmente un equipamiento único, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. ¿Cuánto tiempo lleva exactamente Cubic? El Cubic lo inauguramos hace 2 años con la presencia en aquel entonces de la ministra de Vivienda y el consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno Vasco. Y en este momento tenemos ya prácticamente más de 8 proyectos de investigación en marcha con diferentes empresas y diferentes socios. Claro, la iniciativa privada, por lo que me comentas, también está presente, ¿verdad? De una forma muy activa, tanto bajo un punto de vista de desarrollo de proyectos como en la propia concepción del mismo Cubic. Desde el primer momento, diferentes empresas privadas han participado con nosotros en el desarrollo y la conceptualización del mismo. Incluso también cuenta un poco con la colaboración del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Fundamentalmente nos han apoyado tanto a nivel del Gobierno Vasco como del Gobierno Central las diferentes consejerías ligadas al mundo de la vivienda y estamos trabajando con otros sectores como educación, salud, etcétera, en mostrar y desarrollar espacios que de alguna forma mejoren la eficiencia, la salubridad y el confort de los ciudadanos. Según bueno, lo que hemos recogido a través de vuestra página web, hemos recogido lo siguiente. Dice que el desarrollo de esta instalación va a permitir liderar a nivel tecnológico la iniciativa europea para los edificios eficientes. ¿Esto qué significa? Esto significa que de alguna forma en este momento a nivel tecnológico
Estamos presentes en el liderazgo de la Plataforma Europea de la Construcción en la parte ligada a la eficiencia energética de los edificios, en la iniciativa E2B, que está permitiendo a las empresas de nuestro entorno ponerse en el primer nivel en el desarrollo de productos eficientes energéticamente. Me llama la atención que, por ejemplo, este edificio, bueno, además de ser singular, también es un edificio experimental desmontable. Exactamente. De alguna forma podríamos decir que con mucha fuerza y una llave inglesa, como dice un compañero nuestro, sería perfectamente desmontable. Es un edificio, además, con un concepto de desarrollo totalmente industrializado. Se podría montar y desmontar con una relativa facilidad. De hecho, buena parte de la fachada ya la hemos montado y desmontado. Incluso la parte estructural sería capaz de poderse reutilizar y poderse rediseñar de una forma prácticamente completa. Bueno, la verdad es que resulta bastante curioso esto que nos has explicado. Y además de todo esto que nos has comentado, ¿qué oportunidades más ofrece Cubic? Cubic permite también, de alguna forma, poder desarrollar nuevos espacios tratando de buscar el confort, como decía anteriormente, y sobre todo desarrollar nuevos sistemas e instalaciones buscando ese vector de la eficiencia energética y del confort, en el cual también la parte acústica es interesante. Estamos también desarrollando temas ligados a los temas de instalaciones, a los gestores energéticos, a los temas ligados en geotermia. De alguna forma es una instalación que nos permite poder experimentar a escala real esas capacidades. ¿Y este edificio dónde está situado exactamente? Está situado en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Derio, al lado del edificio 700, en una de nuestras sedes que tenemos en este parque. Bueno, hay más cosas aparte de Cubic dentro de esta división y vamos a intentar conocer un poco más algunos de los otros proyectos, como por ejemplo el estudio de la estabilidad ante incendio de la cubierta del estadio de San Mamés, del nuevo estadio. Sí. ¿Esto qué es? Aquí estamos participando con la UTE San Mamés Barría en el desarrollo de una serie de estudios y dictámenes para asegurar, para validar de alguna forma la seguridad de esta nueva instalación, de esta nueva edificación que en este momento se está ejecutando ya, con el fin de que la seguridad antiincendio esté perfectamente programada y perfectamente especificada. Estamos recalculando la estructura, emitiendo de alguna forma un análisis de cuáles son los métodos más adecuados, de los costes apropiados, sin falta de inversión, ni por defecto ni por exceso, y que permita de alguna forma que para los futuros usuarios de esta instalación tenga la seguridad que frente al tema de incendio la estructura está perfectamente orientada y diseñada. Claro, todo esto también lo estáis llevando a cabo con otras empresas, lógicamente. Estamos trabajando, lógicamente, con todos los miembros de la UTE San Mamés Barría, con los diferentes miembros que conforman esta agrupación. Bueno, pues para todos los espectadores que nos estén viendo, seguramente que habrá sido un dato también curioso el saber que Tecnalia también estará presente de una forma u otra, ¿no? Pues participando en la construcción del nuevo estadio de San Mamés. Queremos saber más proyectos y hay otro, por ejemplo, la regeneración del centro histórico de Plentzia. ¿Qué nos puedes contar? Uno de los vectores fundamentales del sector de la construcción en este momento, no solamente en nuestro entorno, pero incluso a nivel europeo, son todos los temas ligados a la rehabilitación y la regeneración urbana. En este aspecto de la regeneración urbana estamos colaborando con el Ayuntamiento de Plentzia en la puesta de valor y el desarrollo del estudio del casco histórico que fue declarado bien de interés cultural por el Gobierno vasco. Y aquí estamos colaborando con la empresa Ingelán en el desarrollo de una serie de estudios y dictámenes con el fin de que este casco histórico sea más accesible, tenga unas mejores condiciones de habitabilidad, se ponga en valor su patrimonio cultural y de alguna forma incluso incentive también, además de los propios usuarios, la actividad económica a través del turismo. Bueno, pues ese sería un poco el objetivo, como bien nos has resumido. Y hay más proyectos. Los edificios casi cero. ¿Qué es esto? Esto es la aplicación práctica de lo que estamos haciendo a nivel de laboratorio, pero a escala real, en el edificio Cubic. Aquí estamos trabajando en diferentes proyectos de investigación a nivel europeo, con socios de muy primer nivel, y un caso concreto que estamos desarrollando es desarrollar metodologías para conseguir que los edificios, a lo largo de su ciclo de vida de todo el año, el consumo energético se acerque al cero. Aquí, por ejemplo, estamos teniendo y desarrollando un caso concreto en una vivienda de protección oficial en Portugalete, en colaboración con el Gobierno vasco, con el Departamento de Vivienda y con la empresa FCC. ¿Y qué es lo que se va a conseguir, en resumen? En resumen es que al final, mediante una serie de metodologías, sistemas de gestión, elementos de fachada optimizados, el consumo de esas viviendas sea inferior a los 60 kWh metro cuadrado a lo largo del año.
Luego algo también muy curioso dentro de vuestra división, que ha sido mencionando también a lo largo de estas cuestiones que hemos ido tratando, es que, por ejemplo, desde el año 2005, ¿no?, desde Tecnalia, pues habéis realizado una analítica muy precisa para determinar un poco los parámetros relacionados con las emisiones de CO2, y eso lo estáis aplicando dentro de la construcción, ¿no es cierto? Sí, de alguna forma todo el efecto de los gases de efecto invernadero, todo el efecto de alguna forma de los conceptos de sostenibilidad son de aplicación práctica al sector de la construcción. Tanto el efecto de la propia industria y el sector de la construcción, las emisiones de CO2 de las grandes industrias, cementeras, siderúrgicas, etcétera, como la emisión de CO2 ligada a los consumos energéticos, es uno de los vectores fundamentales en los cuales estamos trabajando. Entendemos que la sostenibilidad es un vector de futuro y en el cual hay muchas tecnologías que pueden, precisamente en su aplicación, dar ventaja competitiva a las empresas con las cuales estamos trabajando. Bueno, pues por lo menos seguro que muchos espectadores también estarán por lo menos satisfechos sabiendo que desde Tecnalia también cuidan mucho todo el tema relacionado con el medio ambiente. Vamos a recordar que estáis viendo en directo, además de las imágenes relacionadas con Cubic, un proyecto que forma parte de la división de construcción de Tecnalia, estamos viendo también lo que es la presencia de Tecnalia en redes sociales y también su página web. Podéis conocer un poco más acerca de ellos directamente a través de Facebook o a través de Twitter o si no a través de su web, una web muy completa con muchos vídeos también en YouTube. Vamos a hablar ahora precisamente con Ignacio Manzanares, no nos hemos olvidado de ti, así que queremos conocer también los proyectos que estás desarrollando dentro de la división de salud. Y queremos saber qué es FIC exactamente antes de entrar en materia. ¿Qué es? Bueno, FIC es una iniciativa privada, hay un conjunto de socios. Mediante sus aportaciones financieras nosotros podemos realizar proyectos de I+D y tiene un ámbito muy concreto en el ámbito de las personas mayores, en el ámbito del envejecimiento, de la discapacidad, de la rehabilitación. Entonces es un proyecto de amplio recorrido, tiene una duración de 10 años y estos socios pues financian regularmente a lo largo de los años nuestras investigaciones con el fin de ponerlas en el mercado. También es cierto que tenemos el compromiso de conducir estas investigaciones hasta productos comerciales, comercializarlas y a través de esa comercialización que ellos obtengan retornos financieros de esas inversiones que están haciendo ahora. Es importante el dato que nos has dado del reto del envejecimiento porque estáis muy centrados dentro de esta división en precisamente marcarlos eso como reto, mejorar, ¿no?, pues un poco la calidad de vida, pero también muy enfocado eso. ¿Por qué? Bueno, la División de Salud de Tecnalia lleva muchos años trabajando en técnicas que tienen que ver muy directamente con el envejecimiento. Nosotros tenemos amplia experiencia en robótica de rehabilitación, por ejemplo, en tecnologías asistivas, en salud electrónica, que tienen impacto directo en solucionar problemas que tienen las personas mayores, que tienen limitación de movimientos, que están aisladas en sus casas, que necesitan rehabilitación con más intensidad que cualquier persona normal. Y nosotros ya llevamos muchos años trabajando en ello. El envejecimiento es cierto que cada vez coge más importancia por la tendencia que tiene a nivel mundial de perfil de envejecimiento a la sociedad. Y nosotros queremos tener desde luego un papel predominante y activo en toda esta tendencia del envejecimiento que se está desarrollando ahora. Bueno, y prueba de ello es que hay también algunos de los proyectos que habéis sacado ya al mercado, por así decirlo, es que están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas personas, como por ejemplo el Arm Assist. ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? Bueno, el Arm Assist es un proyecto que se desarrolla dentro de la iniciativa FIC, es uno de los activos de este programa y es un robot para rehabilitar el brazo, sobre todo para personas que hayan tenido enfermedad de ictus. Después de padecer un ictus, las personas normalmente pues sufren una inmovilidad muy fuerte de la extremidad, de toda esta parte de aquí, se les queda inmóvil y entonces este es un robot.